muchísimos libros sobre cómo se practica la agricultura, cómo se practica la agricultura ecológica, es decir, una agricultura donde los residuos no son permitidos o son muy, muy chiquitos, pero en la agricultura, digamos, medicinal es un nivel un poco más alto, y en esto se dice que el producto de la colmena debe ser no solamente puro, limpio, pero debe tener también una cantidad más grande posible de sustancias activas. Sustancias activas son las sustancias que curan, ¿sí? Y para los apicultores es muy sencillo, no es complicado, porque si el apicultor va a cosechar un tipo de miel que es mono, por ejemplo, una miel pura de eucalipto, de manzanas, etc., este tipo de mieles van a tener más sustancias activas que un miel que es mezclado con todo. Y aquí viene un desafío, digamos. ¿Sabes el polen? Todo el mundo colecta y vende el polen, pero es un polen mezclado con todo. Esto es muy bueno para el público general, pero para enfermos necesitamos también monopolenes. Hay miel de eucalipto, ¿por qué no miel de polen de eucalipto? Hay polen de cocos, por ejemplo. Puede ser también polen de otro tipo, de salvia, etc. Y estos monopolenes van a tener más sustancias activas de algún tipo que pueden tratar mejor algunas enfermedades. Bueno. Bueno, hay más de 15 productos de la colmena que se usan en la apiterapia y más de 200 plantas que se llaman melíferos medicinales. Y aquí voy a hacer un poco de explicación. Hay plantas melíferas que son visitadas para las abejas y plantas medicinales. Las plantas melíferos medicinales son las plantas que tienen las dos características. Y estas plantas son mucho más valiosas que estas ovejas. ¿Y qué pueden hacer ustedes? Es de estudiar los libros de apicultura y ver cuáles son las plantas melíferas, ordenarlo por nombre latino, exacto, y después compras un libro de fitoterapia, hay muchos enciclopedias o libros de fitoterapia, también en orden alfabético latino, después en computador lo pones uno sobre otro. ¿Y cuál es aquí y aquí? Es una planta melífera medicinal. Y una planta melífera medicinal, usted va a ver, tiene mucho más propiedades que una planta. Aquí una imagen que nos da digamos, la complejidad de los productos de la colmena. En apiterapia usamos todos estos productos cuando queremos curar más rápido. No solamente la miel, no solamente el propóleo o polen, todos. En dosis variadas. Cierto, si la persona tiene una alergia a propóleo, no usamos propóleo. Propóleo europeo, pero podemos usar propóleo de Brasil, que tiene menos propóleo de bacares, propóleo verde, que tiene menos sustancias alergénicas. Pero la idea es que en la apiterapia usamos todos los productos. Y aquí, una información muy interesante. Muchos años atrás, una institución de Austria me ha pedido un consejo, me ha dicho, ok, Stefan, queremos abrir una clínica de apiterapia, queremos emplear médicos que son apiterapeutas, que escriben recetas con productos de la colmena, y ¿cuántas colmenas son necesarias en un año por un médico que prescribe polen, pan de abeja, jalea real, tintura de propóleo, etc.? Y, ok, ya he hecho la calculación, ya he empezado con más, digamos 5 pacientes por día. Un hombre no paga. 5 días por semana, 20 días por mes y solamente 10 meses por año. Y ambos, miel, 30 a 40 gramos, polen, 15 a 20 gramos por día, jalea real, 1 a 2 gramos por día, apilar mil, larva de zánganos, 1 gramo por día, propóleo, 1 a 2 gramos, pintura, una gota por cada kilo de peso corporal, y al final, hace la suma y me llegó 640 colmenas. Un médico solamente necesitó en un año 640 colmenas. Si usted va a trabajar en nuestra región con los médicos y va a dar a cada médico un frasco de miel y decir, venga y aprende la apiterapia,
con este médico de vuestra región, usted puede producir mucho más miel, productos de la colmena, porque los médicos son personas muy importantes para la transmisión de información. Si un médico dice que el propóleo es bueno, usted va a vender todo el propóleo. Si el médico dice no, es bueno, no es científico, no vende nada. De aquí es necesario de cooperar con ellos muy bien, y tenemos muchas asociaciones de antiterapia en el mundo, y estos médicos pueden entrar en estas asociaciones y aprender más. A propósito, mañana vamos a formar la Federación Latina de Antiterapia, aquí el primer encuentro en la Sala Antártida, y a quien de ustedes que entiende español puede participar en esta reunión para entrar en la federación. Bueno, ahora con otro ejemplo. ¿Qué es mejor, el polen de abeja o el pan de abejas? De punto de vista económico y medical y terapéutico, el pan de abejas es 3 veces mejor que el polen, mínimo 3 veces mejor. Y ahora pensamos qué hacen los agricultores que producen el polen. Hay un trabajo inmenso. Necesitan trampa de polen, después limpiar, secarlo, refrigerador, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen problemas con la carga microbiana, con levaduras, muchos problemas. Pero las abejas hacen todo este trabajo de limpieza y ponen el polen en las celdas, ¿no? Bueno, y hacen el pan de abeja. Todo este trabajo es hecho para las abejas. ¿Por qué no usamos eso? Cuando sabemos que ganamos 3 veces más y curamos 3 veces mejor, más rápido. Y en el mente de los agricultores hay esta idea: no, el pan de abeja es solamente para mis abejitas, no es para externo. Por el productor de polen que cosecha toneladas de polen, debe pensar en el mismo sentido. Si extrae el polen de aquí, las larvas, las abejitas van también a sufrir. Es el mismo principio. Y la otra idea es que cuando se permite que el polen entre en la pan de abeja, hay algunos agricultores que dicen, oh, pero es complicado de extraer cada celda de pan de abeja, difícil, bla, bla, bla. Pero hay un método que yo aprendí en Portugal de un agricultor que tenía 300 colmenas. Es muy fácil, se toma el cuadro con el pan de abejas y se corta como cebolla y después se pone en un grande frasco con miel. La cera va a subir rápido, se separa y al final hay un mezclado de pan de abeja con miel que se puede vender con muy buen precio. Y hay todo al dentro, no necesitas de contaminar el pan de abeja con oxígeno, con aire, con polvo. No tienes el trabajo que se hace con el polen y ganas 3 a 5 veces más. Ok, un otro ejemplo. ¿Qué es mejor para apiterapia? ¿Una miel como esta operculada o una miel que está centrifugada? Operculada. En mi opinión, es claro, una miel centrifugada como aquí tiene menor propiedades. ¿Ha visto cada uno de los apicultores cuando se hace la centrifugación? Cuando alguien entra en el cuarto donde se hace la certificación, hay un perfume fantástico, ¿no? Un aroma extraordinario. Esto es dinero que vuela. Sí. Y, sí. En el miel que está en la perculada, todo está dentro. Es protegido para la cera, no es contaminada, no es con virus, microbios, etc. Y nosotros en la apiterapia decimos a nuestros pacientes de comprar de los apicultores directamente cuadros de miel. Y el consejo es el siguiente: compras exactamente como es. El apicultor no pierde tiempo con la certificación, y he escuchado antes que la certificación de miel es como 10% del precio de la miel. Okay. Se gana 10% ya. Y el paciente nuestro en Rumania toman este cuadro, lo cortan cuanto necesita y después lo mastican. Traga la miel perfecta, de perfecta aroma, con todos los compuestos, antibacterianas, antivirales, etcétera, etcétera. Y al final hay en la boca un poco de cera. Bueno, esta cera se mastica y es fantástico para tratar gingivitis o problemas de dientes o de laringitis. Ok. Y algunos clientes o agricultores dicen, ah, pero bueno, la cera un poco en la boca, un poco no elegante, yo voy al Congreso Apimundia, no puedo, ¿qué hacemos? Y hay un descubierto
genial de $1 millón, como digo yo, es que si usted va, cuando esté en la fase con cera aquí en la boca, si tomas algunas almendras o cacahuetes o nueces, cualquier semilla de calabazas o de girasol que tiene grasas vegetales, cuando masticas conjunto con la cera, va a aparecer un milagre, porque la cera se va a disolver en vuestra boca en menos de un minuto. Se disuelve como la limonada, como un jugo de naranja, y se puede tragar. Y cuando se traga, tiene efectos positivos también en el tracto digestivo, porque la cera contiene también alguna vitamina A, beta-caroteno y otros compuestos que son interesantes para limpiar el intestino o para extraer el exceso de colesterol. Sí. Voy a ver un poco más rápido. Aquí hay otro ejemplo, la jalea real. 99% de los apicultores no quieren producir la jalea real porque dicen, oh, es complicado, necesito toda esta tecnología, porque se necesitan aparatitos, muy complicado, y dicen, no quiero hacer. Pero es interesante que el precio de jalea real es muy alto, ahora es más y más alto, y es muy interesante. Y nosotros en Rumania hemos descubierto un método también en el mismo sentido de protección del producto. Tomamos la celda con jalea real y lo ponemos directamente en miel, como lo puedes ver aquí. Y no se pasa a través de todo este proceso muy complicado. Con este proceso muy complicado se contamina la jalea real, entran virus, bacterias. A propósito, un metro cúbico de aire tiene 200.000 partículas de polvo en suspensión, y cada 2-3 partículas tiene un virus. Okay. Con esta método romana, ¿cómo se hace? Si viene mañana a la Federación Latina de Terapia, voy a explicar cómo se hace al final. Pero muy rápido, se debe simplemente transvasar las larvas de un día, ¿no? Y después se debe poner en celdas naturales, no en plástico. Y después, cuando 2 días y medio después, cuando es lleno de jalea real, se corta, simplemente se corta. Por eso debe poner un poco de cera en bajo de la madera. Después se corta con un cuchillo y tac, 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 tac. Y cada una de las celdas se pone en un frasco de miel. Y este frasco de miel es de 50 mililitros, algo así, que se usa en un día. Se vende una celda de jalea real con miel por un día. Y si hay un enfermo muy grande, usted puede poner 2 o 3 celdas en el frasco. Es otro ejemplo con el propóleo. Propóleo en bruto, sabes, es muy interesante el tema. Y aquí de nuevo la idea, propóleo en tintura o propóleo en bruto. Y aquí es la misma descubierta que yo la he hecho varios años atrás. Si usted va a tomar el propóleo en bruto, muchos de ustedes van a decir, no, es complicado, no se suelta en agua, y es verdad, muy poca parte de la propóleo se suelta en agua, pero si usted va a masticar en la boca con aceites de girasol, con todo esto, calabazas, nueces, cacahuetes, etc., se va a pasar la misma cosa. Es increíble, el propóleo se suelve en la boca con estas grasas vegetales. Y con esto, si usted va a hacer esto, cuando usted va a masticar el propóleo, tiene un sabor específico, ¿no? Pero cuando usted va a tomar cacahuetes o almendras, cuando masticas, va a ver que el sabor del propóleo se cambia completamente. ¿Por qué? Porque salgan los aceites volátiles. Y espontáneamente, salgan en grande cantidad. Y se ponen activos, ¿cierto? Y tienen efectos mejores para el cuerpo. Plantas medicinales, este concepto de cada una de las plantas medicinales tiene más propiedades, se puede cosechar hojas, flores, etc. Y bueno, resultados, conclusiones, es claro que debemos ir más en la parte de apiterapia. Hay cursos de apiterapia, hay asociaciones, y yo espero cada uno de ustedes de venir en mi corazón, porque tengo un corazón muy grande. Muchas gracias.